Elegida, un relato de Felipe Martín Ponce con ilustraciones de Martín Ortego. Cuando dejó de existir, desapareció la forma que conocía como tiempo. El rumor del silencio en sus oídos transformóse en sonido inquieto y extraño. No supo cuánto tiempo se instaló aquella sensación en él. Salió de su casa por última vez, apenas vestido, libre de ataduras, de adornos. No había un sitio determinado ni pensado. Esperó voluntariamente el fin. Las últimas imágenes conscientes en su mente, justo antes de entrar en trance entre la vida y la nada, fue el cielo. Dejó paso a los sentimientos, recuerdos, miedos. No sintió el momento de la desaparición. Fue un sueño más. Esta vez no habría despertar. En la memoria, en las personas a las que amó, los sitios donde estuvo, sabores, olores. Canción, arrullo que acompaña al sueño, recuerdos, engaños a la conciencia para recrearse. El oído y el tacto fueron los últimos asideros en el pequeño hilo de vida. No tenía miedo a la espera. Sonidos de foresta, animales cercanos, pájaros de negra forma, viento chocando en las piedras, en las ramas de los árboles, en la hierba alta de la pradera. Los últimos latidos del corazón. El tacto de la tierra en la espalda dio calor y serenidad. Afrontar el paso. Soledad por aquí. Así se requiere, sin sufrimiento ajeno, sin testigos, rescoldo de recuerdos en el alma. Inevitable, no fue mala persona. Engaño al oír el rumor cercano de mar, muy cerca de formar parte de la tierra. Las hojas secas y podridas evocan sentimientos infantiles. Olor de aula de escuela, pizarra, lápices, libros, cuadernos, borradores, pupitres, carteras de cuero. No importó nada ser encontrado o no, conservar la forma humana o confundirse con el entorno. Es difícil convertir un basurero en un paraíso. Hay gente para todo. El último aliento sirvió para el consuelo y alivio de las formas de vida del planeta, sin solución, sin esperanza, sin Dios que le salve, a la espera del fin. Alimento de aves, carroñeros, larvas, insectos, bacterias, reptiles, carnívoros grandes y pequeños. Entre los huecos de los huesos habitaron, procrearon, dormía la fauna invasora. Crecieron hierbas, musgo y alguna furtiva espiga silvestre. Germinó y enraizó un árbol retorcido. Por acción de los fenómenos meteorológicos, desapareció toda forma humana. Abono, humus natural, sedimentos de otros fueron depositándose por encima, formando parte de todo, del planeta, del universo. Cuando todos desaparecieron, aunque ya era todo, ahora fue nada, como todo.